la migra, la policía, de California hasta el estado de Texas. Pero tus leyes no me sirven pa' comer, que me detenga, eso no se va a poder. Soy el abogado Enrique Torres. Si usted está batallando con un caso familiar, un caso penal, favor de llamarme 713-599-1551. Yo manejo casos familiares de divorcio, custodias, posesión de niños, también casos penales, casos de asalto, casos de posesión de drogas, de portar arma, de manejar intoxicado. No duden en llamar a mi oficina 713-599-1551 para que yo les pueda asesorar. 713-599-1551. ¿Qué tal? Bienvenidos al show de Norma Montiel. En este caso vamos a estar hablando sobre la ley familiar y cómo nosotros, aquí con la ayuda del abogado Enrique Torres, le podemos ayudar a vivir mejor en familia. Algunos de los temas de hoy: ¿qué es un divorcio sin culpa? ¿Un divorcio con culpa? ¿Abandono de hogar? ¿Existe eso aquí en Estados Unidos? Le diremos por qué. ¿Matrimonio informal? ¿Qué es? ¿La división de bienes? ¿Paternidad de sus hijos? Y muchos temas más que de seguro le van a interesar. Es que quédese con nosotros porque hoy va a aprender cómo defender sus derechos. Y le damos la bienvenida al abogado Enrique Torres, que se especializa en ley familiar. Enrique. Gracias, Antonio. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar. Creo que uno de los temas primordiales entre los hispanos que nos están viendo es el divorcio, ¿verdad? Hay un divorcio que se le denomina divorcio sin culpa y divorcio con culpa. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en el estado de Texas existe la posibilidad de poderte divorciar sin que ninguno de los dos en la pareja tenga culpa. Se llama no fault divorce. En esa situación, uno puede poner en la petición del divorcio que el matrimonio se ha convertido insoportable por desacuerdo y conflicto de las personalidades que destruyen el fin del matrimonio. Y eso es algo muy estándar que se usa todos los días cuando las personas nomás deciden de un día para otro, nos vamos a divorciar. Okay. Pero también existe lo que se llaman grounds, o sea, razones por las cuales te puedes divorciar, donde tú estás alegando que la otra persona ha hecho el matrimonio muy difícil. Eso se atribuye a ser cruel con la otra persona, abandonar la persona por 3 años, vivir aparte de la persona por 2 años, tener una convicción de una felonía. O sea, hay ciertas razones que tú le puedes poner a la petición y el juez tiene que encontrar que eso ha ocurrido. Y si eso ha ocurrido en tu matrimonio, entonces te puedes divorciar por esa razón. Adulterio también es una de las razones. Es uno de los motivos. Eso es un divorcio con culpa. Con culpa, four grounds. En un divorcio con culpa, digamos que una de las dos parejas no se quiere divorciar. Fue el que cometió quizás los motivos por el divorcio. ¿Hay alguna diferencia en esto? Dice, bueno, yo no me quiero divorciar y la esposa, vamos a poner que el esposo le fue infiel, por decir algo. Entonces, el esposo dice, pero yo no me quiero divorciar. ¿Qué pasa ahí? Pues normalmente, nomás porque uno de la pareja no se quiere divorciar, no es un motivo por el cual van a parar el divorcio. O sea, si la otra persona se quiere divorciar, esa persona está peticionando a la corte. Vamos a suponer que la persona que no se quiere divorciar no está peticionando, pero la persona que está peticionando está pidiendo el divorcio o por los motivos que son por la culpabilidad de la otra persona. Vamos a suponer adulterio. Si cometió adulterio, se tiene que comprobar el adulterio en la corte y el juez o el jurado van a encontrar que el adulterio ocurrió, y si encuentran que ocurrió, entonces dan el divorcio por ese motivo. Pero también cuando se archiva una petición de divorcio, siempre se pone la insoportabilidad como una, sí, también una razón por la cual se están divorciando. Sí, todavía tienes que poner el no fault ground. Okay. Tiene que existir eso. Muy bien, si usted se está divorciando, está en una situación difícil, está viviendo una situación muy difícil con su pareja y quiere divorciarse, ya sea sin culpa o con culpa, le vamos a dar el teléfono al llamar. Por favor, apunte y apunte rápido. 713-599-1551 es el número telefónico de las oficinas de Enrique Torres. 713-599-1551. ¿Qué tan común es ahorita el divorcio entre los hispanos, Enrique?
Es muy común. Es muy común. Es ¿verdad? Muy común. Muchas personas están teniendo problemas matrimoniales, la infidelidad ocurre mucho, o el malentendido, se malentienden. Ahorita también, con la crisis, yo creo que hasta hay más, como que más pleitos y más, más situaciones difíciles. Y, ¿no? lo que pasa ahorita también con el crisis, la violencia doméstica. Cuando hay violencia doméstica, obviamente esa es una de las razones por las cuales uno se puede divorciar. Entra la ley, vienen a arrestar a alguien, la policía llega a la casa, llevan a alguien a la corte, le ponen una orden de protección y de repente te encuentras en una situación donde tienes que básicamente divorciarte de la persona porque esa persona no se te puede acercar por un periodo de 2 años en ciertos casos. O sea, en muchos de los casos nomás es de cometer violencia, pero como quiera hay una restricción al hogar. O sea, es muy limitante cuando ocurre la violencia doméstica. Recuerdo que entrevistamos en este programa a uno de tus clientes, al señor. Es más, me acuerdo que creo que le acababa de comprar una camioneta a su esposa o algo así. Entonces, ella otro día mete una orden de divorcio y lo acusa él de violencia doméstica, pero no había, no existía el patrón de violencia doméstica. ¿Cómo defendiste a este cliente? Porque hay mujeres y hay hombres, bueno, más mujeres que dicen, bueno, me golpeó, hay violencia doméstica, por eso me quiero divorciar. ¿Qué le decimos a los hombres que saben bien que no son abusivos? Bueno, primeramente, en la comunidad hispana a veces sí ocurre la violencia doméstica. Sí, o sabemos sea, todos. Que sí ocurre. So, esto no está dirigido a las personas que sí están cometiendo violencia doméstica. Sí. Pero para las personas que son víctimas de una persona que va a decir solamente, él me pegó, cuando en realidad no es... Hay que conseguir testigos, hay que conseguir evidencias, hay que llegar a testificar en la corte. O sea, hay que tratar de hacer lo posible para tratar de comprobar y enseñarle a la corte que no ocurrió. O sea, sí se puede defender una persona en esa situación. Es difícil cuando una persona llega a la corte y está mintiendo, obviamente, especialmente cuando es una mujer y está diciendo, no, pues yo fui una mujer abusada, me pegó en tal y tal fecha, y no hay ningún comprobante para poder enseñar que sí en realidad pasó eso. Pero hay otros modos. Hemos tenido éxito en defender a personas en esos tipos de casos, en órdenes de protecciones y en casos de violencia doméstica, donde es combate mutual. Sí. Ahí es muy diferente porque en el estado de Texas tú tienes derecho a defenderte contra una mujer. Si una mujer te ataca a ti, tú te puedes defender de esa mujer nomás para parar el ataque. ¿Me entiendes? Utilizar la fuerza necesaria para parar a la persona. Para protegerte. Para protegerte y para parar a la persona para que no te haga más daño a ti. Pero no puedes, muchas veces, por ejemplo, un hombre es mucho más fuerte que una mujer. Claro. No puede nomás venir, sobresalirse y ponerle mucha fuerza a la mujer para causarle daño. Eso sí está mal. Sí, como digamos, un hombre que dice, ah, bueno, ya tengo la excusa perfecta para darle. Exacto. No, la cosa es nada más detenerla. Si está pasando por ese tipo de situación, necesita ayuda, necesita una luz que lo guíe, por favor, llame a Enrique Torres, 713-599-1551. 713-599-1551. Entonces, tú te especializas en todo lo que tiene que ver con ley familiar y estamos en este segmento primero hablando del divorcio. Si usted necesita un abogado, por favor, llame, pero ya, 713-599-1551. O si conoce a alguien que necesite un abogado, por favor, llame. Muchas veces, volvemos con otro de tus clientes, la señora hasta le sacó un cuchillo. Entonces él no sabía ni qué hacer porque dice, bueno, si le llamo a la policía le van a creer a ella. Uh-huh. ¿Qué hacemos en estos casos? Fíjate, Antonio, que yo he tenido muchos casos donde en realidad la policía no le cree a la mujer, sino le creen al hombre. Uh-huh. Yo he tenido muchos casos donde la mujer la ha llamado a la policía, ha acusado al hombre de abuso doméstico, de violencia doméstica, y en turno se la llevan a ella a la cárcel porque la policía se da cuenta que ella está mintiendo y que ella fue la que causó la violencia. O sea, ella fue la persona que estaba instigando. Exacto. Bien. Y no es una cosa 100%, no es una cosa, o sea, siempre se tiene que explicar todo y si tú estás bien, si tú estás en el lado correcto, todo va a salir. Pero la verdad sale. Exacto.
La verdad sale. Así es que con esto vamos a ir una pequeña pausa comercial, pero le recordamos que todavía nos falta platicar acerca de la división de bienes, la paternidad de los niños. Si a usted le dicen que es papá de un niño y se da cuenta años después de que no es, tiene que continuar pagando la manutención de este niño. Le vamos a decir, no se puede perder todo esto y mucho más al volver con más del show de Norma Montiel. Soy el abogado Enrique Torres. Si usted está batallando con un caso familiar, un caso penal, favor de llamarme 713-599-1551. Yo manejo casos familiares de divorcio, custodias, posesión de niños, también casos penales, casos de asalto, casos de posesión de drogas, de portar arma, de manejar intoxicado. No duden en llamar a mi oficina 713-599-1551 para que yo les pueda asesorar. 713-599-1551. Soy el abogado Isaías Torres, certificado como especialista en asuntos de migración con más de 30 años de experiencia. He litigado con éxito en las Cortes Federales hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos para proteger y defender los derechos de los inmigrantes y sus familias, porque yo creo que las familias son primero. Déjame ayudarte a resolver tu problema de migración o ciudadanía. Llama a mi oficina. Qué bueno que continúa con nosotros en esta edición especial del show de Norma Montiel. Soy Antonio Hernández y estamos platicando acerca de la ley familiar. Ya platicamos en el primer segmento acerca del divorcio. Si usted está pasando por esta situación, si tiene que divorciarse y no sabe qué hacer, lo mejor es que vaya con un abogado a todo el proceso, porque es un poco complicado y porque es mucho mejor tener un buen aliado a la hora de un divorcio. ¿Por qué? Porque implica muchas cosas. El Enrique Torres tiene años de ayudar a las personas que desafortunadamente tienen que divorciarse, ¿verdad? Y el 713-599-1551 es el teléfono a llamar. Hay algo que se llama matrimonio informal. Y quiero que nos expliques, porque hay personas que dicen, ay, yo ni casado estoy con esta mujer, y nah, pero ya han comprado una casa o dos o propiedades, y entonces al separarse no nada más es, ok, ahí te vas, yo me quedo con todo, tampoco. ¿Qué es un matrimonio informal? En el estado de Texas reconocemos lo que se llama un matrimonio informal, que viene siendo un matrimonio que ocurre cuando tú satisfaces tres elementos. Los elementos son vivir juntos, demostrar al público que están casados y tener un acuerdo entre ustedes que hay un matrimonio. Ahora, ese elemento último, que tener un acuerdo que están casados, se puede demostrar, y también el segundo elemento, que demostrarle al público que están casados, también se puede demostrar por ciertos hechos. Uno de los hechos más importantes es cuando haces la declaración de los impuestos. Claro, lo hacemos juntos. Exacto, lo hacen juntos y se ponen como hombre y mujer. Aunque no están casados formalmente, le están diciendo al gobierno federal, nosotros somos matrimonio. Somos una pareja. Exacto. Van a comprar una casa. Igual, ponen que uno es hombre, o sea, son matrimonio, son spouses. Una pareja, exacto. Van y rentan un apartamento, igual. En nombre de los un dos. Un carro, o sea, son maneras de que pueden establecer, o sea, le están diciendo al mundo, nosotros tenemos un matrimonio, bueno, no nomás una relación, es un matrimonio. Sí. Y ahí se puede implicar que hay un acuerdo, porque solamente si hay un acuerdo entre la pareja, van a alistarse como hombre y mujer y firmar el mismo contrato, los impuestos o lo que sea. Exacto. Eso implica, si satisfaces esos tres elementos, que hay un matrimonio y al separarse, hay que divorciarse, especialmente si hay niños, o sea, y hay bienes en el matrimonio. Tienes que hacer una declaración, o sea, una petición de divorcio, y tienes que declarar que el matrimonio fue informal, que satisfaces los tres elementos, y entonces obviamente que vas a deshacer ahora los bienes, vas a dividir las deudas y vas a determinar la custodia, posesión, manutención de los niños. O sea, todo sale como si fuera un matrimonio formal. Si usted está en esta situación, si usted ha vivido con su pareja por años, tiene niños y se van a separar, sí tienen que divorciarse. 713-599-1551 es el teléfono a llamar y vaya bien preparado. Vaya con un buen aliado. Y el buen aliado se llama Enrique Torres. Entonces, en el estado de Texas, ¿al cuánto tiempo se pueden dividir los bienes? Ya cuando están juntos 6 meses, un año, ¿cómo es?
Bueno, eso nos regresa a la primera pregunta que me hiciste uh-huh. y lo que acabamos de platicar. Uh-huh. No más porque estás junto con una persona o junta con una persona, no quiere decir que va a haber una división de bienes. Okay. O sea, tienes que tener los tres elementos. Sí, tienes que de un vivir matrimonio. Juntos. Vivir juntos, presentarse y tener el acuerdo. Y tener mutuo acuerdo. Exacto, el acuerdo de que están casados. Y si puedes enseñar que tienes el matrimonio, o sea, eso puede ocurrir en un mes, puede ocurrir en tres meses, o sea, no hay un límite de tiempo. Okay. Antes era 6 meses, yo creo, hace tiempo, pero ahora ya ha cambiado eso. Como no hay un límite de tiempo, o sea, eso se puede pasar en cualquier momento. Ahora, ese es el problema. Si no puedes comprobar uno de los tres elementos, entonces no puedes dividir los bienes como matrimonio. Tienes que ir, por ejemplo, si compran una casa juntos, pero nunca hicieron los impuestos juntos, nunca se presentaron como hombre y mujer, o sea, no pueden comprobar el elemento que se estaban presentando como hombre y mujer. Sí. Entonces, y no puedes comprobar ese punto y no tienes el matrimonio. Entonces, si compraron una propiedad junta, como no como hombre y mujer, pero nomás como personas juntas, y quieren división de esa propiedad, tienen que archivar una demanda civil, no una demanda de divorcio, pero porque sería. El divorcio no les va a ayudar. Aquí son como socios. Sería como una división una de bienes. Es una sociedad solamente. Es una sociedad, entonces compramos esta propiedad, vamos a entablar una demanda para que pues se divida. Exacto. Sería nomás una división de bienes común, o sea, sería nomás, vamos a archivar una demanda para forzar una venta o para que tú me compres mi parte o viceversa. O sea, sería de esa manera. No sería un divorcio en sí, o sea, una cosa donde vas a la corte y vas a pedir una división justa y bien, lo que se llama just and right division en la corte familiar. Muy bien. En la división de bienes hay muchísimos problemas durante un divorcio. Entonces, si usted está en esta situación, por favor, no lo intente arreglar solo. Hay leyes que amparan a ambas personas en la pareja y por eso le recomendamos que nos llame a la oficina del abogado Enrique Torres al 713-599-1551. Y al volver, vamos a hablar acerca de la manutención de los niños y de aquellos casos en los que se te otorga la paternidad del niño, te das cuenta de que no es tu hijo, ¿tienes que seguir pagando? Hay cambios en la ley. No se pierda estos cambios al volver. Soy el abogado Enrique Torres. Si usted está batallando con un caso familiar, un caso penal, favor de llamarme 713-599-1551. Yo manejo casos familiares de divorcio, custodias, posesión de niños, también casos penales, casos de asalto, casos de posesión de drogas, de portar arma, de manejar intoxicado. No duden en llamar a mi oficina 713-599-1551 para que yo les pueda asesorar. 713-599-1551. Soy el abogado Isaías Torres, certificado como especialista en asuntos de migración con más de 30 años de experiencia. He litigado con éxito en las Cortes Federales hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos para proteger y defender los derechos de los inmigrantes y sus familias, porque yo creo que las familias son primero. Déjame ayudarte a resolver tu problema de migración o ciudadanía. Llama a mi oficina. Qué bueno que continúa con nosotros en este especial del show de Norma Montiel hablando sobre la ley familiar. Y en este segmento vamos a platicar acerca de la manutención de los hijos y de quién se puede quedar con los hijos, si es siempre la mamá o si el papá también tiene la oportunidad, en qué se fija la ley para dar pues la custodia de los hijos. Después de un divorcio. 713-599-1551. 713-599-1551 es el teléfono a llamar. Apunta el teléfono. Siempre conocemos a alguien que se está divorciando, que tiene problemas en el hogar, que necesita un abogado en cuestión de manutención de hijos o de división de bienes. Así es que 713-599-1551 es el teléfono a llamar. Muy bien. Primero que nada, vamos a hablar acerca de los cambios en la ley, pero usualmente todos pensamos que la custodia se queda la mamá siempre con los hijos, pero la corte no está viendo eso nada más. No, hay una sección en el Código Familiar muy específico, Antonio, que dice que no pueden determinar la custodia a base del sexo de las dos personas que están peleando el caso. Uh-huh. O sea, no pueden
tomar en cuenta que porque es la mamá le deben de dar la custodia de la mamá o el papá. O sea, tienen que ellos, los jueces o el jurado, encontrar el mejor interés de la criatura o las criaturas, ¿ok? No pueden tomar en cuenta solamente el sexo. Muy bien. Una otra preguntita rápida es, en ocasiones hay quizá madres que apenas están en el proceso de adquirir su residencia, lo están haciendo a través del matrimonio, y entonces tienen un hijo, dos. ¿Automáticamente el ciudadano americano se queda con los hijos? No, eso también es algo muy importante. Siempre tienen que ver el mejor interés de la criatura o las criaturas. Cuando una persona está adquiriendo la residencia por parte del matrimonio y hay un divorcio, obviamente yo no practico las leyes de migración como mi papá, el abogado Isaías Torres, que sale en este show seguido, siempre. Pero lo que yo entiendo es que esa más es una pregunta para de migración, pero yo entiendo que no impacta el estatus migratorio de la persona, y ella puede, o él o ella pueden mantener su residencia, pero tendrías que obtener más definición o más claridad con él. Pero mientras no se impacte, o sea, ajá, mientras no cambies la residencia de la persona y la persona no esté aquí legal y no se pelea tanto el tema, no hay ningún problema, pero... digamos, en este caso la mujer puede mantenerla. Exacto, porque tiene la residencia y tienes un ciudadano, o sea, ella tiene tanto derecho como él estar aquí en el país. Te hago la pregunta porque hay muchas personas, y cuando yo trabajaba en noticias, uh-huh, llamaban las señoras así, temerosas de que, no, pues es que él es ciudadano y yo no soy ciudadana todavía, yeah, y le van a dar los hijos a él. Y la corte no ve eso tampoco. No, sí. No, y también en situaciones donde una persona está ilegal y la otra pareja tiene la residencia apenas, o, uh-huh, o quizás sea ciudadano, también, o sea, las cortes no les gusta nomás ver ese punto. Ese punto no es el más importante para ellos. Ellos quieren, uh-huh, estar seguro que la persona que se va a quedar con la criatura va a ser la persona que va a ser la persona que va a llevar a los niños mejor, o sea, que los va a crear, que los va a crear mejor, que los está alimentando bien, los está educando bien, les está enseñando cómo ser buenos ciudadanos. Exacto. Muy bien. Ahora, hay personas a las cuales, y ya tuvimos también un invitado, me acuerdo del muchacho este, que le dijeron que era una niña, era de él, se da cuenta de que no era de él, pero ya estaba a punto de cumplir la niña 4 años. Y en el pasado, si hubiera cumplido 4 años la niña, se queda él como padre y tiene que mantenerla hasta los 18 años. Exacto. La ley reconoce unas limitaciones. Uh-huh. Y las limitaciones siempre han sido que una persona que está, o sea, casado con una mujer y tienen un hijo, o firman en el hospital por ese hijo, o número 3... se declara, o un juez lo declara como el padre de esa criatura, después de 4 años ya no puedes pelear la paternidad o cambiar la paternidad. Aunque te des cuenta de que no es tuyo. Exacto. Uh-huh. O sea, tú puedes tomar el examen ADN 6 meses después de que la criatura cumpla 4 años y ya, o sea... ¿Ya era de que así te quedas? Así te quedas. ¿Y lo mantienes? Exacto. Va a ser tu hijo porque ya firmaste por él, o la corte encontró que era tuyo, o estabas casado con la mamá, uh-huh, durante el periodo que nació, uh-huh, la criatura. Ahora, y ahí hay una limitación. Uh-huh. Es nomás si estás casado con la mujer y podía haber sido que fuera tuyo, porque si estás casado con la mujer y estabas al otro lado del mundo, claro, no, entonces, iba a ser tuyo. Entonces puedes abrir ese caso. Esa era, claro, la única, claro, limitación que te, sí, permitían. Pero ahora acaba de cambiar la ley. Escuche bien. La legislatura cambió, ajá, la ley, y parece que es efectivo desde mayo 12 de este año. Uh-huh. Un hombre que se da cuenta que una criatura no es de él, y tiene que ser el hombre, o sea, la persona, no puede ser cualquier persona que venga a atacar la paternidad, tiene que ser la persona afectada, claro, puede archivar una petición verificada, donde él está jurando que él sabe lo que está contenido en la petición, puede alegar que él no es el papá y puede y poner las determinaciones y las razones por las cuales él piensa que no es el papá de esa criatura dentro de 1 año de que se dé cuenta que la criatura no es de él. Ok, déjame, eso lo voy a explicar. Haz de cuenta que usted tiene un hijo de 6 años, ¿ok? Y usted se da cuenta de que ese quizá no es su hijo, entonces metes La petición, o sea, dentro de un año que te des cuenta. Del momento en que te diste cuenta, aunque el niño ya tenga 6 años, tienes 1 año.
Para meter la petición. Para meter la petición y hacer las alegaciones. Y entonces la corte va a tener una audiencia donde va a determinar si el caso puede seguir adelante. Y si el caso puede seguir adelante, van a ordenar exámenes genéticos. Y si sale en el examen genético que la criatura no es tuya, entonces van a terminar tus derechos sobre la criatura y la obligación de pagar manutención también. Pero no termina la obligación de pagar la manutención anterior. Anterior. Así es que si usted tiene dudas de que ciertos hijos son suyos, lo mejor es que le llame al abogado, porque le va a explicar bien cómo ha cambiado la ley, cómo usted puede meter esta petición para que inicie el proceso para quitarle la responsabilidad o la paternidad de este hijo o hijos, ¿verdad? O hijos, pero bien, 713-599-1551. Como último, ¿qué les quieres decir, Enrique, a las personas que están pasando? Es muy difícil, me imagino, hablar todo con personas que se están divorciando, que algunas personas se sienten que se les derriba el mundo, ¿verdad? Y después pelear los hijos. Yo he visto ya casos también que tú has atendido y es bien difícil, pero siempre hay una salida, ¿no? Pues mucha gente no entiende el proceso porque obviamente mucha gente, pues la gente no está acostumbrada a lo que va a pasar en la corte, las reglas de evidencia, o sea, todo lo que ocurre y cómo se tienen que demostrar las cosas y cómo se tienen que hacer. Es un mundo completamente diferente y raro para uno. Por eso es muy importante que tengan la confianza en alguien que les va a enseñar y que los va pues detener de la mano y enseñarles qué se puede hacer, qué no se puede hacer a base de lo que existe en la ley. Porque hay que recordar, hay muchos abogados que no se dedican a casos familiares y de repente entran y quizás no hacen el mejor trabajo por una persona. Hay que ir con personas que saben. Exacto. Con abogados que reconocen y que conocen las leyes familiares, que están en las cortes todos los días litigando para personas. Eso es lo más importante. Muy bien. Si usted está en un caso similar, si usted está pasando por un divorcio, necesita consejería, división de bienes, paternidad de hijos, manutención de hijos, ya sabe dónde llamar. 713-599-1551. Vaya bien armado a la corte, bien educado y bien informado. ¿Con quién? Con Enrique Torres. Así terminamos esta edición especial de Ley Familiar del show de Norma Montiel. Por su atención, mil gracias. Por nuestra parte es todo y nos vemos en la próxima edición. Soy Antonio Hernández. Que la pase bien. Soy el abogado Enrique Torres. Si usted está batallando con un caso familiar, un caso penal, favor de llamarme. 713-599-1551. Yo manejo casos familiares de divorcio, custodias, posesión de niños, también casos penales, casos de asalto, casos de posesión de drogas, de portar arma, de manejar intoxicado. No duden en llamar a mi oficina, 713-599-1551, para que yo les pueda asesorar. 713-599-1551. Poder.